expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. Expect me, nigga, like you expect Jesus to come back. Expect me, nigga, I'm coming. After the fire, fire, I'm military, military. After the fire, bitches the scary, just the scary. After the fire, my military, military. After the fire, but this whole fucking world is mine. My military, be prepared, be prepared. My military, military. I'm sending niggas as defenses, some hitting fences, then getting ghosts. Outlaws rushing you, busting you, untouchable. Sucker, what? I'm a fire. Don't make me touch you fast. I'm a fire. Cae, mis canales, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda la pandilla. Pues muchas gracias por conectarse, canales. Muchas gracias a toda la banda que nos ha estado mandando sus comentarios, a toda la banda que ha compartido los videos y a toda la banda que nos dicen a quién quieren tener aquí. Y pues por supuesto, pues aquí conseguimos aquí a toda la bandita que nos mandan decir, que nos mandan pedir para todos ustedes. Pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la hermosísima ciudad Nezahualcóyotl, del foro de aquí en Minnesota TV, para canales para todos ustedes, los hijos de la calle. Y pues sin más preámbulo, les voy a presentar al invitado de hoy, un carnalote que viene acá del graffiti del sur de Santana, Culhuacán. Chéquenlo para todos ustedes, carnales, el buen Yesca, mis hermanos. ¿Cómo estás, mi carnal? ¿Algo que le quieras decir a la pandillita, hermano? Pues la verdad es que me da gusto estar aquí, porque es algo de la parte del oriente que los del sur tal vez no conocen, ¿ves? Lo que estábamos platicando. Sí, carnal, sí, o sea, pues no nos divide mucho tiempo, carnal, pero realmente, pues en esos años de estamos hablando que pues tú empiezas a pintar por ahí de los años del 97, más o menos, 96, 97, güey. Estamos hablando que no había redes sociales, no había una manera de cuál conocer el graffiti de allá de tu barrio, para nosotros, güey, y viceversa, ¿no, carnal? Sí, de ahí hay aún escritores que todavía siguen, que los he visto en este programa también, que son muy buenos. Y bueno, la idea de todo nace porque en la adolescencia buscas una inquietud de cómo no caerte, ¿ves? Eso es como lo que yo pienso, el por qué pintas, el por qué lo haces, el por qué sigues. Esa es parte de... Sí, carnal, bueno... No sé si a ti te pasó, güey. Yo creo que a mucha pandilla del graf le pasa y de otras actividades igual, ¿no, güey? Que mucha gente te dice, bueno, ¿qué estás pendejo para andar haciendo eso, no? O sea, lo ven como una pendejada, güey. No lo ven como algo pues que nos llena, ¿no, carnal? No lo ven como una actividad normal, güey. Nos ven como locos, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Actualmente más difícil en cuanto pasa el tiempo y seas más grande en el graffiti, siguen pensando eso de ti. Que no tiene sentido, que a dónde va y todo eso. Pero si tienes convicción, si te gusta y haces lo que quieres, pues, y además, si tú lo pagas, no tienes que decirle nada a nadie. Yo pienso eso, ¿no? Sí, carnal, sí. A final de cuentas siempre vamos a ser pues atacados, siempre vamos a ser los malos del cuento igual, ¿no? A pesar de que ahora el graffiti ya también se le ve con otro o con otra mirada, carnal. Ya la gente tiene otro concepto de lo que es el graf, ya no lo ven tan ya no está tan satanizado el graffiti como en tiempos de los 90, carnal, en donde pues automáticamente si eras grafitero te volvías también pues drogadicto, ratero, güey, callejero, no sé, güey, teníamos todos esos pinches, pues no sé, güey, sobrenombres. Estigmas. Sí, carnal, ¿no? Y la gente, pues atacaba con todo y yo creo que, lo he platicado con mucha banda, creo que, pues, era sencillo imaginarlo o es sencillo ahora imaginarlo porque pues siempre la gente ataca lo que desconoce, ¿no? Y en esos tiempos pues estábamos haciendo algo que no se había visto de tal magnitud en México, ¿no? Porque ya se veía el graf. Y más en la forma de vestir, ¿no? Yo me acuerdo que usaba unos pantalones gigantes y yo sí me vestía así, me gustaba, muchos años me vestía así. Hasta que tienes que cambiar a trabajar y todo eso, pues ya buscas otra forma de adaptarte a la sociedad, pero no dejar lo que te gusta, para mí. Sí, como dices, pues es que fuimos
adoptando muchas ideologías de todos lados, ¿no? Muchos conceptos también de todos lados, porque realmente el graffiti para nosotros era nuevo. Para nosotros incluso mucha banda, en mi caso, yo no sabía ni siquiera cómo se llamaba este pedo. Yo ya pintaba, pero no sabía que se llamaba graffiti. No, yo tampoco. Yo lo empecé a ver. Lo primero que vi de graffiti fueron algunos tags. De donde yo soy, el primer crew de ahí es los de FK. No sé si los llegaste a tener. Sí. Entonces yo vi eso, esas pintas. Y de ahí conocí gente de ahí mismo, en la escuela. Y poco a poco vas entrando más al mundo y te va gustando más. O lo vas dejando, ya depende de ti, ¿no? Pero a mí me gusta mucho pintar como tal. Entonces, empiezas a pintar, güey, cuando, bueno, en la prepa, ¿no? Dices que empiezas a pintar, empiezas a ver todo ese pedo del graffiti. ¿Con quiénes te empiezas a juntar? ¿Quiénes son los primeros y a qué crews empezaste a formar parte? Bueno, es que tampoco tienes como la noción bien de un crew, ¿no? Entonces, tiene que llegar como personas, o encuentras personas que te dicen qué significa un crew. Bueno, hay mucha gente que me ha criticado porque tengo muchos crews y todas esas cosas. Pero para mí un crew es como, por ejemplo, esto es un crew, son amigos, son personas que vas, de las cuales te vas nutriendo y vas aprendiendo cosas. Y es por eso que vas subiendo, yo creo, de mentalidad. Eso es lo que yo pienso. Oye, y por eso es que lo hago y me sigo juntando con muchas personas, o yo solo con mi graffiti o mi novia, no sé, como sea. Sí. Sí, pero la idea es seguir haciéndolo. ¿Qué bueno, ahorita que dices, ¿no? Que tienes muchos crews. ¿Qué crews ahorita pintas aparte, pues, aparte de lo que traes ya puesto, que es uno de los crews más grandes de la historia de México, que son los CHK, ¿no, carnal? No, también he sido como criticado esa parte, ¿no? Porque tal vez no empecé con esas letras, pero conozco a muchos amigos, he conocido carnales ahí también, que el Seps, el Asco, mucha gente que conozco ahí, Mark. Y bueno, BST también es otro crew que me gusta cómo funciona, cómo piensa, cómo va enfocado a lo que ellos hacen también. MFC, no sé si lo conoces. Sí. También es algo que hace parte de la Santa Flor, pero es un crew que también es muy fuerte en cuanto a lo que son sus ideales. BWS, ese es el que siempre tienes tú, ¿no? Algo que con lo que creciste. Sí, exactamente. ¿Y cómo fue, bueno, ahorita que dices, con lo que creces, cómo crece, ¿no? Ya sabemos la cómo fue tus inicios, más que nada en el graf, pero ¿cómo crece allá en tu barrio? ¿Cómo se desarrolla el graffiti? Porque pues, sí fue muy diferente a comparación de Ciudad Neza, la neta que pues aquí al menos yo me considero como una persona afortunada, güey, porque aquí teníamos mucho, mucho graffiti de dónde agarrar, güey. Y pues, por ejemplo, para mí se me hace más cabrón en otros lados, güey, que pues no había tanto graf, ¿no? Y para ustedes yo supongo que era más difícil. Pues tal vez era como en ese tiempo, te digo, por las revistas, te dabas una idea de un estilo más, no sé, a cierta parte de Estados Unidos, de Europa, que son las influencias de esas revistas en esos tiempos, de personas que vas conociendo. Por ejemplo, en Culhuacán hay muchísimas personas que tienen pues ideales del graffiti muy fuertes aún, como Sok, no sé si conoces a Sok, sí, he visto. A lo que es Krey, a Furer, toda esa bandita que es también de Santana, Culhuacán, Smack, Vice, todos ellos. Simón. Siguen en este show por convicción y les gusta también mucho. Sí. Porque creemos en ese show, ¿no? En lo nuestro. Y CH, pues es parte de, también es otra parte de mi historia, de mi vida, donde entré a conocer otras personas, BSNC, BST, a los USA también, fui USA. Sí, Simón. Pero no es tanto por las letras, porque al final de cuentas entiendes que tú eres el que está haciendo tu chamba, ¿no? La idea es que conoces más personas que te nutren mentalmente. Sí. ¿Cómo ha sido tu incursión en los crews? ¿Te invitan, los buscas? No sé, ¿cómo se ha dado ese proceso? Pues en el tiempo ha pasado de todo, ¿no? Te puede invitar o tú los buscas. Por ejemplo, al inicio yo busqué, mi primer crew fue el TSS con el Res, no sé si lo conoces, no, el plan no he topado. De los SF. Ah, Simón. Ellos se juntaban en el Parque de los Álamos y de ahí que era como del tiempo del AC, igual TSS.
Ya es un crew también muy antaño. Sí, machín. Y ahí empecé machín. Con ellos también. Y más que nada es por el graffiti, que te gusta el graffiti. Sí. Sí, pues más que nada supongo que mucha gente dirá, güey, o sea, sí, hay críticas cuando te la pasas de crew en crew, digamos, ¿no? O cuando colaboras con mucha banda, güey. Pero yo creo, güey, que ese tipo de banda también, güey, lo que hace es aprender, ¿no? De todos jalas, güey, ¿no? Es necesario nutrirte, como lo dices, de toda esa pandilla, güey. Y pues qué chingón de esa banda de antaña, ¿no, güey? Como esos, güey, de BST, como los USA, que la neta sí estaban en otro, pues en otro renglón, carnal, muy aparte, porque sí tenían pues su terreno muy cabrón, güey. Ya venían muy avanzados también en estilos, güey. Y pues qué chido que eso pues te haya ayudado a formar pues aún más lo que ya tenías en mente. Sí, exacto. Es que son tantas ideas de tantas personas que tienen visión que tú buscas la tuya propia a como más te convenga también. Entonces, actualmente pues yo me dedico más a... No a ilegalear porque dibujo más me gustan más los colores, tardarme, pensar, disfrutar eso ahora. Eso es lo que ahora me gusta. Pues sí, lo sigo haciendo ilegal, eso no lo dejas, sí. No te deja de gustar, pero ya que lo disfrutes tanto, eso es otra onda también. Pues sí, porque pues imagínate, después de tantos años de estar pintando, güey, pues también llega el momento en donde no es porque uno se haga viejo, como dice la banda, güey. Es más bien que ya te empiezas a tener también otras prioridades, empiezas a sentir pues las ganas de hacer algo más, como dices, algo más elaborado, ¿no? Que muchas veces en el ilegal no te da ese tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, exacto, y depende si cada vez vas teniendo ideas más detalladas y con más cosas que ponerle, si te tardas un poco más. Entonces sí tienes que pensar bien si lo haces de ilegal o ilegal. Pues sí, carnal, y pues ahorita nos ganó el tiempo, mi carnal. Nos vamos a ir a unos comerciales y ahorita regresamos. Banda, sigan conectados y ya saben, manden sus preguntas, sus comentarios para el canal Yesca. A toda la banda que lo conozca, manden sus saluditos y ahorita rebotamos, mis hermanos. Quédense. Aquí en Minnesota. Yo soy Atsin Monster, les doy la bienvenida. Estamos transmitiendo desde aquí en Minnesota. Me complace mucho por fin tener este espacio. Estamos aquí en Minnesota. Entretenimiento. Innovación. Voy a echar una firma, como decíamos en aquel mira, tiempo. Mira, tú pásate a retirar y no des explicaciones. María, has perdido media vida. ¡Que viva el rock and roll! Larga vida a la leyenda de Charlie Montana. Primero de agosto, vía streaming, el Aragán y compañía en concierto. Cultura. Producción. Bienvenidos a la experiencia AQN. Pues carnales, ya estamos de rebote aquí en Los Hijos de la Calle para todos ustedes, mis hermanos, y vámonos con un musical con los carnales de Los Villanos 925 para todos ustedes, carnales, aquí en el foro de aquí en Minnesota. Box. Yeah. That's right. ¿Cómo andamos, pandilla? Box. Gangsta walking. Ha. Rocks, yeah. Walk the walk, I talk the talk. This is my gangsta walk. I walk the walk, I talk the talk. This is my gangsta walk. Gangsta walk, gangsta walk. This is my gangsta walk. Gangsta walk, gangsta walk. This is my gangsta walk. Gangsters en mi barrio. Hablamos con las manos. Corte shoes, arrastramos. Y en firme aquí andamos. Gangsters no bailamos. Placas aventamos. Si hablamos, actuamos. Si actuamos, no hablamos.
somos. It's a party time, mi perro. Bienvenidos a este juego. Al estilo de gangsters, los Nike Cortez se arrastran sobre del piso. Macizo, formando las letras de lo que tú quieras. Con las manos al aire representando la pinche bandera. Somos locotes chingones, todos voltean y nos miran. Por nuestra pinta, por nuestra piel con la tinta. Ropa tumbada a la línea, déjate claro. Antes que hables, esto no es baile, es forma de vida. Pa' que te quede bien claro y no andes hablando como una niña. Como dice Jimbo, yo soy un bandido, como mi amigo el Lucifer. Como él, tengo el poder, vengo a chingarte a ti y a aquel. Vengo por todo el puto pastel. Te arde el culo, no sabes qué hacer. Yo sin embargo respaldo lo que hablo y te juro por Dios que la vamos a hacer. I walk the walk, I talk the talk. This is my gangsta walk. The walk, I talk the talk. This is my gangsta walk. Gangsta walk, gangsta walk. This is my gangsta walk. Gangsta walk, gangsta walk. This is my gangsta walk. Gangsters en mi barrio, hablamos con las manos. Cortés shoes arrastramos, bien firme aquí andamos. Gangsters no bailamos, placas suave damos. Si hablamos, actuamos. Si actuamos, no hablamos. Bien sabes cómo corre el agua, saca la María, corre la caguama. Viernesito, fin de semana, ando de parranda con mis vatos locos. Bien perdido, en el humo floto, bien volado con los ojos rojos. Gangsta walking con todos mis homeboys, hit the switch y que bailen los low lows. Los chavalillos en las bicicletas, rolling hard en la pinche yeca. Carne asada con todos mis gangsters, welcome everybody to mi tierra. Salud cabrones, somos chatones, mexicano de los chingones. No solo somos clica y mafia, ya cultura, familia y raza. La gente homie de colaza, puro padela, la verga el drama. No more drama homie for your mama. Jump around en la pinche cama. Having fun with your baby mama. Flying high with María y Juana. Tú bien sabes la vida es prestada. No sabemos qué vendrá mañana. Sonríe ahora, llora las mañanas. Smile now, cry later. Pay me full when I see you later. See you later. Fucking hater. No soy un vendido, no soy un bandido, como mi amigo el Lucifer. Como él, tengo el poder, vengo a chingarte a ti y a aquel. Vengo por todo el puto pastel. Te arde el culo, no sabes qué hacer. Yo sin embargo respaldo lo que hablo y te juro por Dios que la vamos a hacer. I walk the walk, I talk the talk. This is my gangsta walk. I walk the walk, I talk the talk. This is my gangsta walk. Gangsta walk, gangsta walk. This is my gangsta walk. Gangsta walk, gangsta walk. This is my gangsta walk. Gangsters en mi barrio, hablamos con las manos. Cortés shoes arrastramos, bien firme aquí andamos. Gangsters no bailamos, placazo aventamos. Si hablamos, actuamos. Si actuamos, no hablamos. Walk, walk. Yeah. Walk, 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 walk. Gangsta walk. Gangsta walk. Rock. Gangsta walk. This is my gangsta walk. Gangsta walk. Gangsta walk. Gangsta walk. This is my gangsta walk. Rocks. Gangsta shit, baby. Los Villanos 925. Rocks. Yeah. Show. Rocks. ¿A qué hora son, si voy? Ahora ¿no sí sabes? Estamos bien pinches prendidos, cabrón. ¿Qué hora es, patrón? Ya son las 4:20. 4:20, homie. Ya es hora, that's ¿sí o no? What it is, boy. 4:20. Unos pinches tequilas y unos plones. Tequilas, güey. No. Ando volando y no quiero bajar del avión. Porque ando chingón. Traiga el tequila mientras yo me chingo un blunt. Tequila en blunt. Ando volando y no quiero bajar del avión. Porque ando chingón. Traiga un tequila mientras yo me chingo un blunt. Tequila en blunt. I need a shot of tequila. Y un pinche blunt con sabor a vainilla. I need a blunt with some bomb ass killer. Hoy celebramos aunque dura es la vida. Que Dios me cuide mucho siempre mi familia. Pero esta noche nos chingamos un tequila y unos blunts rellenos de María. We gotta get so high, mamma mia. Tequilas en blunts. Ay, ay, ay. Tequilas en blunts. Tequilas en blunts. Tequila. Tequilas en blunts. Tequila en blunts. Tequila. Tequila en blunts. Tequila. Rocks. I need a blunt with some bomb ass killer. I need a blunt with some bomb ass killer. Hello,
love you, María. I know you hit me up, pinche policía. Medicinal, puro pinche sativa. I'm smoking weed every motherfucking día. Ah, I love you, María. Tequila, ciblones para los patrones. Los meros, meros en el juego más chingones. No lo sabías, pues ahora ya lo sabes. No me chingues, no te claves. Te controlo, te aterrizo de la nave. Ahí andamos en la troca, un desmadre. Humo y humo por las calles. Elevado acompañado de la mare. Tomando un shot de tequila. Un blunt de vainilla. La casa es grande, somos pura familia. El dedo de en medio para la policía. Mi vida es fiesta de día y de noche. Me gusta andar elevado bien locote. Saca los bloques, enciende el bosque. Home aquí, busco tequila, ciblones. Ando volando y no quiero bajar del avión, porque ando chingón. Jarte el tequila mientras yo me chingo un blunt. Tequila en blunts. Ando volando y no quiero bajar del avión, porque ando chingón. Traje el tequila mientras yo me chingo un blunt. Tequila and blunts. I need a blunt with some bomb ass tequila. I need a blunt with some mamma mia. I love you, María. I know you hit me up, pinche policía. Medicinal, puro pinche sativa. I'm smoking weed every motherfucking día. I love you, María. Woo. That's right. Unos pinches tequilas y unos blunts. Pa' ponernos bien locotes, güeyes. So high, so high. This is Mexa. Que viva México. Mexa. Tequilas and blunts. That's right. Los hijos de la calle. Aquí en Minnesota, raza. Los villanos. Motherfucking gangsters. Rocks. Yeah. Yeah, eso es todo con los villanos, esos carnalotes. Pues chingón por tenerlos aquí, carnales. Ahorita vamos a regresar con más musiquita con ustedes. Por lo menos estamos aquí con el Yesca. ¿De dónde surge eso de Yesca, carnal? Ni te pregunté, mi hermano. Nos dijeron que eras el Yesca McFly. ¿Por qué McFly, carnal? ¿McFly? Me gusta todo lo que es como... Me gusta todo lo que es como más retro. Mis tenis son muy también bien sí, antañísimos. Es como ese show. Me gusta lo retro también un buen. Todo lo que es viejo. Por eso McFly es como muy viejo también, ¿no? Es como de los noventas. Sí, sí, pues más bien. Sí, güey, así como de la era del volver al futuro, carnal. Y Yesca, pues igual, platicando con una amiga norteña, en aquellos tiempos de la prepa, me estaba explicando qué significaba Yesca y la verdad es que vi las letras, me gustaron mucho, el significado, todo lo que conllevaba, aunque yo no fumaba en esos tiempos. ¿Nada de nada o sí? No, nada de nada. Unas piedras nada más. Saludo al guache. Saludote a esa banda que le gustan las duras. No, pues... es lo que mando a la banda, ¿va? Chale. Sí, no, carnal, de por sí que dicen que los grafiteros son bien pedotes y bien drogos, imagínate, carnal. Y mujeriegos. Mujeriegos. Nada de eso, mi hermano. Pues, ¿de dónde surge, güey, me dice la banda? ¿De dónde surge el famoso gatito, güey, que haces, güey? ¿Cómo es la anécdota? ¿De dónde te surge esa idea, güey? Y ese amor, porque la neta, pues, ya llevas un ratón dándole ahí con los gatitos. Pues los gatitos en realidad no es como tal un gatito, el significado que sea un gato que sea como adorable, ¿no? La idea del gato es porque en inglés es cat, yo fui de ese crew, que es el cat, que es el crime all time, que es crimen todo el tiempo. Sí. Entonces para mí el gato eso significa crimen todo el tiempo, no, crime all time. Ajá, el significado de es las letras. Es el cat, sí. O sea, así sigo representando al cat, pero es de mi forma, ¿no? Sí. Del crimen todo el tiempo. Pues eso es lo que yo le encontré ese significado a mi gato. ¿Y de dónde surge la idea de diseñarlo así como está, güey? O sea, no, pues sí, no, es un pedo, no. Diseñar algo, o sea, ya tener un sello, porque ya es un sello, can. Sí, no era así al principio, ¿no? Pero, pues, te enfocas a tu idea, como por ejemplo, Crime All Time para mí fue como irlo creando, irle metiendo, ahorita le meto colores, antes era muy plano. Le voy encontrando lo que son las texturas y todo eso, pero es como te digo, vas conociendo otra banda que te enseña, que vas nutriéndote de eso, y tus ideas se van creando
a otra perspectiva, de hecho. ¿Y cuándo fue la primera vez que lo pintaste ya así para que lo viera la banda? La primera vez que lo pinté fue con el Celfo. El Celfo. Un saludote ese carnalote. Con el Atom y con el Pet. Entonces, ahí fue donde nació. Yo nada más traía un cromo, un azul, o sea, traía pocos botes a comparación de lo que ellos estaban manejando. Y con eso me aventé la idea y de ahí la seguí hasta el día de hoy. Sigo en esa misma idea. O sea, ¿en ese momento lo improvisaste o ya traías el boceto? No, lo improvisé y me gustó mucho la idea y así la seguí con mis letras, así como alrededor y todo eso. Así, y trabajo mucho en eso, en las ideas que voy creando. Sí, o sea, sí te late la improvisación, porque hay mucha banda que pues antes de cualquier cosa siempre bocetea y bocetea un chingo, la neta, y hay banda que, pues, así como yo, carnal, que la neta yo voy y a lo que tope, pues se me hace más bonito ese pedo, ¿no? Pues vas aprendiendo a improvisar, porque hay lugares donde te toca improvisar, aunque no quieras. Sí, porque a veces tú ya llevas la pinche idea, hasta un chingo de colores y fondo y todo, y llegas y la barda pues no da para mucho, ¿no, carnal? Quiero hacer una de colores, y así, pero se chupa toda tu pintura, ya la idea ya no. Sí. Ahora tienes que cambiarla, improvisar otra cosa. Sí. Por ejemplo, me pasaba mucho cuando pintaba con Grave, no sé si has visto a Grave. Sí, sí. Él también fue un rato conmigo, estuve dándole un saludo a Grave también, la ondita. Entonces eso fue como que he tenido ratos en mi vida con diferentes personas que he aprendido muchas cosas. Sí, y por ejemplo, sí lo hiciste de ilegal machín, ¿no? El catcito, ¿no? De ¿qué nombre le pusiste, carnal? Bueno, ¿sí tiene el día nombre, de hoy ya está bautizado? Se llama Pancho, neta. ¿Sí, güey? Se llama Pancho. El gato Pancho. Sí, mucha banda me decía, pregúntale si su personaje tiene un nombre, ¿no, güey? Porque es importantísimo, güey, ¿no? Hay mucha banda que diría, güey, a lo mejor para muchos el crear un personaje puede ser algo de que, pues, güey, se le ocurrió y lo hizo y no le toman más importancia, ¿no, güey? Pero siempre es chido como que, pues, es tu personaje, güey, adoptarlo bien cabrón y en la manera en que lo adoptas, pues, también el pedo es de ponerle pues su nombre, ¿no, güey? Así como su edad, güey, del saber en qué año lo creaste, güey, y tener esa pinche responsabilidad, güey, pues de que, pues, es un hijito, ¿no, carnal? La neta, güey. Está chido, voy a hacer la biografía del gatito. Sí, pues es que está chido, güey, y más que nada toda la historia que cuentas, güey, de dónde viene, güey, por qué se te ocurre, güey, la manera en que representa para ti algo chingón que fue el crew, güey. Pues la verdad, todo hace un efecto muy chido en la manera en que lo pintas, güey. Y pues sobre todo en el ilegal, güey, te costaba trabajo, güey, hacerlo ya de ilegal, al meterle colores, el tiempo, no sé, güey. Mucha banda no se imagina el pedo en el que te metes cuando haces cosas en ilegal, güey. Y sobre todo cuando haces cosas así de tal labor, ¿no? Sí, he tenido muchos muchos problemas por eso. Y muchos aquí en esa más, pero sí, con la policía. Pero no importa, o sea, si te gusta lo sigues haciendo. Actualmente salgo a pintar. Yo pinto con quien le gusta el graffiti. En realidad no busco como quién, en realidad, uno sí. Especial. Pero actualmente estoy pintando con un valedor que pinta a Dulek. Ajá, la bandita también, el Jasuer. Son con ellos con los que estoy, la bestia. Y salgo con ellos actualmente a hacer graffiti. Pues es que son los que tienen el tiempo igual que yo actualmente. Y me gusta también su chamba. Sí, pues es que te vas acomodando, te vas... Pues es que neta, o sea, por lo que dices, güey, pues te vas nutriendo de un chingo de banda, güey. Eso es bueno, ¿no? La neta, hay banda muy cerrada, güey, así igual como yo, güey, que pues... Nada más acá como con mi barrio y en mis calles y ese pedo, güey. Y qué chido, güey, que lo hagas, ¿no, güey? Pero no. Pues como dices ahorita, güey, ¿te ha costado más trabajo pintar en esa, güey? ¿A poco sí es pelado pintar? No, he pintado aquí en Reynosa. Yo solo así en Reynosa. Allí en Reynosa no ves graffiti, ahí no ves nada. Ahí pasa la policía, pasa con... Está muy, muy protegido como la seguridad ahí. Pintar es muy difícil. Entonces me aventuré y sí, me salió y... Sí. Son de los lugares que te llenan, o sea, hay lugares que te llenan aunque no sea la gran
pinta, pero sí hay lugares que te llenan por la misión, por lo que vive, la adrenalina, todas esas cosas que te gustan también. Sí, porque sí está cabrón, güey. ¿Y cuál ha sido así como? En Monterrey también. Pues tu anécdota, la que digas, güey, fue el peor atorón o el más pendejo, güey, ¿no? También. ¿Aquí en esa? Sí, güey. ¿Aquí en esa? Me iban a meter al bordo. Ah, cabrón. Por tentativa de robo. Pero yo estaba pintando con grave. Estábamos haciendo un video de Banda La Saúl en ese tiempo. Ajá. Y no, pues los policías con todo. Entonces, pues sí, fue una mala experiencia, pero de eso se aprende y sigues en esto. A final de cuentas, también ahí, por ejemplo, estaba otro valedor, que él era Sorne. O sea, hubo una mala comunicación tal vez en esos momentos. Sí, sí. Pero actualmente, pues cada quien hace su graffiti, estamos bien, estamos haciendo lo que nos gusta y estamos enfocados en eso. Dependiendo de donde seas también, sí, es tu tipo de ideología. Sí, 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 influye mucho, güey, influye mucho. Ese rato lo platicábamos, güey, el tema de pues, por ser del sur, güey, sí marca una diferencia en el graf, ¿no, güey? A comparación de la banda de acá del oriente, ¿no? En especial, pues, de Nesa. Sí, es lo como te comentaba. No es lo mismo salir de las unidades y pintar en una avenida a pasarte aquí a Nesa y meterte a dos, tres barrios o irte a un estado de la República y que te salgan y no sabes ni qué show, ¿no? Sí. He pintado en muchos estados y sí es muy difícil. En algunos es muy, en Zacatecas, por ejemplo, es muy difícil pintar graffiti también. Sí, Simón. Sí, sí, es que son lugares muy cuidados, güey. También son lugares que yo creo que también la influye mucho el tipo de educación que tienen, el tipo de valores que tienen, porque hasta la policía es diferente allá, güey, la neta. Sí. O sea, la policía sí, sí, sí impone, sí la respetas, sí se ve como una autoridad, güey. Y yo no digo que aquí en esa pues no se le vea así, güey, pero pues aquí la banda es muy biznera, güey. Aquí la policía, güey, ha influido mucho, güey, y qué chingón, güey, que la neta. También los policías han aportado al graffiti de Nesa, güey, porque pues gracias a eso Nesa pues ha roto barreras, güey, en el pedo del graf, porque aquí se ha abierto muy cabrón. Sí, no puedes generalizar a todas las personas, ¿no? Están haciendo su chamba y otros van por el business, pero pues es la vida del día a día. Pero a final de cuentas, pues, como tú dices, los del sur y los del oriente tienen formas diferentes de pensar, eso sí me queda muy claro. Pero pues lo que se hace es lo mismo, un graffiti, que es lo que te llena, lo que buscas. Yo lo veo como, para mí, es como si te gustara jugar fútbol y tú vas a gastar tu dinero en el árbitro y todo eso, ¿no? Yo los gasto, sí, en botes, ¿no? O en eso que me gusta hacer. Porque no nada más hago graffiti, también hago otras cosas que me gusta también hacer. Y ahí gasto mi dinero. Sí, pues exactamente, ¿no? Y fíjate, ahorita que estabas platicando, güey, recuerdo, hace muchos años yo iba cada 15 días al Estadio Azteca, güey, a ver los partidos. Y me topaba con toda esa banda del sur, güey, pintando ahí lo que es, ya sea del lado del periférico, güey, o Tlalpan, pues la zona del tren, ¿no? Del tren ligero, güey. Y sí ves la diferencia, güey, en cuanto a los estilos, ¿no? Yo recuerdo mucha banda de allá que pintaban con muchos colores a comparación de los de aquí de Nesa, que era blanco, negro o cromo y negro nada más. Es como yo te comentaba hace rato, yo en ese tiempo, en los 90 y tantos, 2000, yo veía como a la Ciudad de México como lo que era Estados Unidos, ¿no? Cada parte tenía su graffiti, su propio estilo. Por ejemplo, Nesa tenía más caracteres, más otro tipo de graffiti. El sur tenía otro graffiti, el de Xochimilco es diferente, el de Azcapotzalco es diferente. Sí. O sea, todo eso es el graffiti. Es por eso te digo que te vas nutriendo de otras personas. Sí, exactamente. Sí se ve una diferencia y en ese tiempo, pues, identificabas más a la banda, ¿no, güey? No era como hoy en día, güey. Ya es más difícil ver al graffiti por sector, güey, porque ya también no hay tanto graffiti como antes, güey, pero hay mucho mejor trabajo, ¿no? Dentro del graf. Y por lo mismo ya cada quien adopta su propio estilo, entonces ya no es general como antes, ¿no, güey? Te dabas cuenta. Sí, exacto, ahora ya cambió y vas enfocado a trabajar en tu estilo y hacer lo que tú sabes hacer, pero ya siendo propio, ya no estar viendo lo de los demás. Sí es, carnal, sí se ha visto y qué chido, güey, que la neta, pues con los años
te has aferrado, carnal. Yo la neta siempre le digo a la banda, neta, admiro y respeto mucho a la banda, así como tú, como mucha banda que ha venido aquí, güey, que llevan muchos años dándole, porque esto es algo bien pelado, la neta, ¿no? No cualquiera podría hacerlo durante tantos años, güey. Pues entregarle todo, güey, todo el graf, ¿no? Sí, aparte que hay prioridades también para gastar en cuanto a tus... O compras botes o haces esto, o compras botes. Mucha gente de, en ese tiempo ahora pues ha dejado de pintar por muchas situaciones y son muy pocos tal vez también los que hay actualmente, desde los noventas. Sí, carnal. Sí, claro que está muy cabrón este pedo, carnal, pero pues ahorita vamos a ir con la música, mi hermano, porque otra vez nos vuelve a ganar el tiempo y regresamos acá con el Yesca, carnales. Quédense, compartan, denle like, mis hermanos, y mándenos sus comentarios. Estaremos pendientes y contestándole a toda la banda. Mientras, vámonos con los villanos 925 para todos ustedes, carnales. Yeah, yeah. Fox. Yeah. ¿Cuántos de ustedes han vivido bien locos desde morro, pero llenos de pobreza y buscan algo mejor para sus vidas? Así igualito que nosotros, bien pandilleros, correteando dinero. Así viví yo, así crecí yo, así, Dios es testigo. Oh sí, que yo he vivido así. FBI, got my DNA, fingerprints and all the bullshit, man. Igual que gente, sigo siendo el rey. Chasing money, homie, fuck the fame. But finger money is the game. 10-0's homeboy when you rock my check. Nada nos cambia, homie, we're still the same. Working hard even in holidays. La vida no es fácil y eso lo sé, pero aseguro que un día llegaré. No será fácil, pero tengo fe. Yo te lo juro que me aferraré. Crecí en la pobreza, por eso a mis hijas les voy a cumplir mi promesa. Compraré una casa con pinche alberca y nunca les falte el amor ni la feria. Desde morrillo sufrí, no quiero que vivan lo que yo viví. En la manera en la que crecí, detrás de barrotes with all of my G's. But that was some good times, some back in the days, kicking it with them homies. Pero es tiempo de hacer los billetes ahora o nunca. El tiempo se pasa, my homie. Así crecí yo, así, Dios es testigo. Oh sí, que yo he vivido así. The FBI, got my DNA, fingerprints and all the bullshit, man. Igual que gente, sigo siendo el rey. Chasing money, homie, fuck the fame. But finger money is the game. 10-0's homie, when you grab my check. Nada nos cambia, homie, we're still the same. Working hard, even in holidays. Nacimos pobres, moriremos ricos. Dios es testigo, le juré a mis hijos. Quiero que tengan lo que yo no tuve. Volemos alto, directo a las nubes. Trabajo duro pa' que no me tumben. These fucking haters, mis sueños derrumben. Diosito mío, cuida mi camino. Nunca permitas que mis enemigos destruyan todo lo que he construido. Bendice mi familia, mis amigos. Para mi chulo, una casa grande con alberca, palmas gigantes. Another one para mi jefita, darle todo lo que necesita. La calle siempre ha sido mi vida, pero ahora es tiempo de hacer la movida. Así crecí yo. Así, entre pobreza, así, Dios es testigo. Sí, entre malicia, así, que yo he vivido. Así. The FBI got my DNA, fingerprints and all the bullshit, man. Igual que gente, sigo siendo el rey. Chasing money, homie, fuck the flame. But finger money is the game. 10-0's homeboy when you grab my check. Nada nos cambia, homie, we're still the same. Working hard even in holidays. Shit. That's right. Trabajamos duro hasta en los días festivos, chingao. Rocks. Mexi. Yes. Puro pinche Nesa. Todo México, cabrones. That's right. Rocks. Chingón, carnales. Rocks. Gangsta. What up, mono? Yeah, rocks. Rocks, yeah. Mexi. That's right.
Monopoly Records en la pinche casa. A huevo. Rocks. Dice. ¿Cómo olvidar, homie, aquellos viejos tiempos? Éramos morros y el pedo estaba violento. La clica siempre andaba alterada, tirando bala en toda la pinche cuadra. Yo era un morro, homie, yo no sabía de eso, pero el destino se encargaría de eso. Nacido en la pinche capital, México DF, distrito funeral. Mi jefecito dijo agarren sus maletas, vamos para el estado a conquistar la tierra. Y con el tiempo nos rapamos la cabeza. El Chucu y yo, homes, looking hello gangsters. Mono, tú sabes, es el placazo. En San Diego es donde ando haciendo varo. Cambiaron aquellos pinches momentos. En los 90, yo sé y lo acepto. Estaba caliente el pinche pedo, pero hoy en día soy un jefe y eso es neto. Yo ando tranquilito haciendo feria, making music with my motherfucking gangsters. Homie, ya cámbiale a la pinche puta página. Los niños crecen y mañana, homes, ¿qué pasará? Las balas vuelan donde quiera en la capital y no sabemos dónde chingados impactarán. Andamos bien firmes celebrando con la raza. Smoking my shit, pura pinche calabaza. Y en San Diego es donde ando haciendo lana. Making my money, homie, toda la semana. Cross the border, túnel de Tijuana. Haz mi homie y te conecto de volada. El pinche pedo es ayudarnos en terraza, pero que sea homie siempre de coraza. Hoy en día tenemos la mente fuerte, lo único que quiero es hacer billetes. Mucha feria junto con mi gente. ¿Cuáles problemas si ellos van y siempre vuelven? Por eso yo nunca miro para atrás. Siempre tras la idea, homie, siempre de avanzar. Lo que ya pasó, eso ya quedó atrás. Ahora con los míos pues la vamos a lograr. Es tiempo de cambiar las cartas de la mesa. No más dolor ni tristezas pa' la jefa. Y pa' mis hijos un buen cantón en Las Vegas. Y que se chinguen todos los que no me quieran. Dedo pa'l aire por si ustedes quieren bronca. Ando tranquilo pero no enciendan la bomba. Mi raza es loca y bien chingona. Te metes con nosotros y te sangramos la boca. Andamos bien firmes celebrando con la raza. Smoking my shit, pura pinche calabaza. Aquí en San Diego es donde ando haciendo lana. Making my money, homie, toda la semana. Cross the border en un túnel de Tijuana. Haz mi homie y te conecto de volada. El pinche pedo es ayudarnos entre raza, pero que sea homie siempre de coraza. Hey doggy, hit me back up, homes. Aquí ando con el C-Boy tirando cruising, homie. What's cracking? ¿Cómo anda la raza en San Diego? Eso es. Aquí en Minnesota, pandilla. ¿Qué bolas, carnales? ¿Qué trampa? ¿Y los demás? ¿Qué ando con mi muñecona? Pala San Diego con el famoso Rabbit. Un saludo a toda la raza de mi México lindo y querido. De parte de Sur Califa, ya se la saben. Más impalas, menos balas. Más unión, menos hate entre raza. Más carnalismo y lo digo de coraza. Más impalas, menos balas. Ponte trucha porque si no te resbalas. La vida es corta, escucha mi compa. Si no reacciona, le explota la bomba. Hay que pensarla dos veces, G. Si no reacciona, le explota la bomba. Estamos bien firmes celebrando con la raza. Smoking my shit, puro pinche calabaza. Y en San Diego es donde ando haciendo lana. Taking my money, homie, toda la semana. Cross the border, en un túnel de Tijuana. Ask me, homie, y te conecto de volada. El pinche pedo es ayudarnos en terraza, pero que sea, homie, siempre de coraza. Si o no, chingao. Pero que sea, homie, siempre de coraza. Huevos. Pero que sea, homie, siempre de coraza. Next time, homie. Los Villanos 925. Papá. Haciendo las cosas en grande, güey. Yeah. Yeah. Eso es todo, carnal. Muchas gracias, muchas gracias, carnalitos. Carnal. Muchas gracias. Qué chingón por caerle, carnalitos. Pues es algo que le quieran decir a toda la pandilla, pues ya que están aquí en el escenario, mis hermanos. Pues que le echen huevos y siempre vayan para adelante y que empujen sus sueños. Si su sueño es rapear, hacer música, empújenlo, no importa la edad, no importa lo pinche trayectoria que tengan, si son nuevos o son viejos,
Si algo traen adentro, deben de sacarlo y echarle para adelante. Pero siempre de corazón y siempre con la raza. Uno contra uno no vamos a ningún lado, raza. Todos unidos vamos para arriba, chingado. A huevo. Eso es todo, carnal. Eso es todo. Pues, carnal, te cedemos el micro al padrino de la quinceañera. No, pues, primero que nada, carnales, pues, nunca se echen para atrás, carnales. Si sus sueños es lograrlo y llegar algún día hasta arriba, carnales, las metas siempre se cumplen. Siempre es teniendo constancia, echándole ganas. Todos los sueños se cumplen, carnales. A huevo. Let's make it happen. Yeah. That's right. Eso es todo. No, pues muchas gracias, carnales, por caerle. Pensamos que ya no llegaban, pero pues aquí están para toda la banda de Nesa. Y pues, carnal, algo que le quieras decir a toda la pandilla. Pues no, las palabras que dice este carnal, no, la neta. Yeah. Un saludo a todos los que pidieron ese saludo por el inbox. Va, échatelo. Se quedó sin palabras. Mira, se quiere rifar. Ya está, Gangsta Walk. No, pues, carnales, qué chingón tenerlos. Qué bueno que le pudieron caer y que colaboran aquí con los Hijos de la Calle directamente desde el foro de aquí en Minnesota, en Ciudad Neza, carnal. Ya se la saben. Próximo martes, atentos, 6 p.m. Y chequen las reproducciones en YouTube con los Hijos de la Calle TV, carnales. Y pues esto fue todo. Nos vemos. Muchas gracias, mis carnales. Hasta luego. Un saludo para el pelón, que hoy sí vino.